con Maura. Ahí están poniendo esas cosas. Un trabajador. Oh, de hablando de la columna. No llevo mi viaje, Piti, como es un estamos activos, mi gente, estamos avanzando, mi gente. Ahí tuvimos que hacer otro trabajo, que fue el de la viga de amarre. Tuvo que desbaratarlo porque no quedó bien. Entonces la vuelta es que miren cómo va la casita. En un rato les enseño la evolución, para que ustedes vean cómo va quedando la vuelta. La casa. Es el flow. Aquí están bregando, están trabajando, están poniendo blog. Y ahora yo voy a comprar unos cuantos materiales más. Hay que, como quien dice, afeitar todo eso. Repasar, no afeitar. Corrección. Entonces, mira, me hicieron un trabajo malísimo. Entonces, la vuelta es que me van a despegar todo eso que está por arriba. El trabajo malo que me hicieron para ponerme un trabajo nuevo, miren. Eso, tienen que hacerlo de nuevo. O sea, doble trabajo. Pero con otras personas que son estas. Que no fueron las personas que... creo que trabajaron en eso. Y ya ustedes saben, esta está preparada casi para lo que es tirar el techo. Y estamos trabajando para ponerla a este nivel de techo también, para cuando se vaya a tirar el techo, nosotros cubrir el techo corrido hasta la segunda casa. ¿Comprenden? Así que dije, para no terminar uno primero y después el otro, sino para que sean corridos. Y después seguimos en el proceso de lo que es el pañete, etcétera, 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 etcétera. Ustedes saben, el piso, toda la vaina. Así que hablamos ahorita. Ya ustedes saben el procedimiento, cómo va. Estamos avanzando, esa es la vuelta, eso es lo que se quiere. Hablamos en un rato, la casa. Bueno, gente de YouTube, miren cómo va la vuelta. Miren la segunda casa, cómo va. Miren el proceso, miren cómo va de alta. Así que la vamos a llevar a nivel de techo para... ustedes saben lo que les dije ahorita, para pasarle el techo con todo para allá. ¡Hombre, hombre! Es el juidero, miren ya a qué nivel está. De 1, 2, 3, 4, de 5, ¿cómo que se dice? 5 blocks. ¿Y cuánto perdió? 2. No, abajo. Yo estoy echando, mi gente, miren cómo se ve de lejos. 3 blocks para abajo. Esa es la primera, esta es la segunda que está en proceso. Con Dios delante la vamos a terminar pronto, pronto, porque ahí no había nada. Y miren cómo va todo. Así que paso a paso todo se va cumpliendo. ¿No es así, caballero? Esa es la vuelta. Brrra. Seguimos ahora, mi gente. ¿Qué pasó? Es que yo no... ¿Cómo que se jala juca, gente? Juca, papel. Así. Hablamos ahorita, que estamos metiendo mano en la vuelta. Para que los que extrañaban el sistema de la casa, mírenlo aquí, dale un zoom. ¡Maibo! Ese trabajo. Todo como yo estoy trabajando. Mira que tengo la mano hasta sucia. Miren, gente, tengo la mano hasta sucia. Miren, usted no ve que tengo la mano sucia. Me quité. ¡Pra! Ay. No está bonito. Ven la carita. Ay, ven. Bobo. Chacho. Búsquenlo.
Bueno, mi gente, le voy a dar una información que en realidad, vamos a empezar desde cero. Bueno, mi gente, le voy a... Sin chiste, ya que no estamos en chiste. Le voy a dar una información que a nosotros, por estar buscando cositas baratas, de que gente que no trabaje más barato, etcétera, nos hicieron un disparate, un solo disparate con la viga de amarre, que no le pusieron el cemento suficiente. Le compramos hasta más cemento de lo que pidieron. Y no tuvo acorde con la vaina que está pila de feo. Y pila de raro, que eso no iba a servir para nada. Y miren, estamos lo que estamos es, y que lo que estamos, porque yo no estoy, ellos sí. El que está trabajando ahí en esa vuelta. Está rompiendo todo para volver a hacerla, porque en realidad esa persona que trabajó en eso anteriormente no supo hacerla, así que hay que desbaratar todo eso, mi gente. Miren, que el cemento está como blandito, ya no alcanza. Bueno, mírenlo aquí. No le echaron mucho cemento ni nada, así que eso no iba a servir si le ponían más abro encima, si iba a desbaratar, si iba a desgranar. Ah, pero por aquí se puede ver, ¿ves? Miren, desbarataron ese ya, para poder hacerlo de nuevo, nuevecito. Miren esto, miren. Ese disparate, miren. Ese desgrana. Nada más de soplarlo se desgrana. Imagínate que venga de un ciclón, una vaina, el techo le caiga uno encima. Ah, mira, a ver, el otro lado. Este lado también está en proceso de arreglarse. Que llega hasta el nivel de techo. Entonces, mi gente, no compre un producto, cualquier cosa, que sea de que barato, porque de que usted no quiere dar más de lo que cuesta, algo que le va a durar más. Siempre dé lo necesario en algo, porque en verdad, mira, yo di que menos y me hicieron un disparate. Así que el trabajo me salió doble, y fue doble efectivo y doble mano de obra y doble materiales. Así que es un consejito para que no le vuelva a pasar a más nadie, porque ya que me pasó a mí, no quiero que ustedes se trompiesen. Te cayó una página, ¿no? No, tú sabes que hay que actuar. Hablamos ahora.